yo tengo un problema grave de muchos años y fui a una consulta con una profesional y me dijo que eso no se cura, que eso es paliativo. Tengo que reconocerlo, prácticamente adicto a la pornografía. Okay. He luchado, sigo luchando día a día contra eso, oración, ayuno, iglesia, súplica, y siempre caigo en la misma pendejada. Claro. Pero eso incluso destruyó parte de mi vida matrimonial y todavía sigo solo. Lo que pasa es, tengo 60 años que voy a cumplir y lucha y lucha y lucha, ¿qué va? ¿Qué puedo hacer, doctor? Oh, pero es que la lucha la estamos haciendo de forma incorrecta, porque esto no es cuestión de ayuno, esto no es cuestión de oración, esto no es cuestión de súplicas al Señor. No le quiero quitar importancia a esto. Claro que sí, el Señor siempre nos escucha, pero también el Señor, estoy segura que también te manda a decir, hermano, tiene que ir donde un especialista en el tema de adicciones, porque la pornografía se puede convertir en una adicción, como fíjate que tú mismo entiendes que a pesar de todo vuelves y caes en el mismo. Entonces, a nivel conductual hay que trabajarte la compulsión. Entonces tú, así como me llamaste hoy, llamaste a una psicóloga, tú tienes que ahora darte la oportunidad de hacer una cita con un especialista en adicciones. Okay.